En el laberinto de la soledad, Paz reflexiona sobre la identidad de la nación mexicana a mediados del siglo XX. El texto comparte un camino reflexivo que es, en cierto modo, el discurrir de la propia conciencia. El autor sabe que la identidad, así como un laberinto, es un problema a resolver. Para México, es el laberinto de la soledad, condición última para ser mexicano. Para definir al mexicano, Octavio Paz recorre el camino a la inversa. Su primer esfuerzo será mirar la identidad mexicana fuera de sus fronteras. Exhibirá los símbolos de las fiestas y del culto a la muerte para finalmente reflexionar sobre la perspectiva de un patriarcalismo fundado en la humillación de la madre. Para continuar analizando la obra, nos acompaña el licenciado Óscar Ramos Estrada. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. El día de hoy vamos a hablar de una de las obras quizá más importantes de la literatura mexicana, me refiero al Laberinto de la Soledad, y para ello me acompaña el maestro Óscar Ramos, catedrático de la Facultad de Derecho. Óscar, un placer tenerte el día de hoy aquí en Cultura del Derecho. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a ti, muchas gracias a tu audiencia. Es un privilegio para mí poder compartir este espacio con ustedes. Platícame, Óscar, ¿qué llamó en ti la atención de esta obra y por qué no las vienes a presentar el día de hoy? Pues mira, Diego, yo creo que El Laberinto de la Soledad de Octavio Paz es un libro que se ha vuelto un imprescindible para poder explicar la cultura del mexicano, de lo mexicano. Y la manera en la que yo descubro El Laberinto de la Soledad es en la preparatoria, ¿no? Que me parece es un momento crítico en la búsqueda de la identidad de las personas, ¿no? El propio Paz lo dice en su libro, ¿no? De alguna forma, los niños y los adultos pues tienen resuelto un sentimiento de búsqueda, porque ya sea con el juego, ya sea con el trabajo, el tiempo es ocupado, pero el adolescente que se encuentra en un pleno descubrimiento empieza a formularse diferentes preguntas, ¿no? Entonces, a mí, como seguramente a muchos, en la preparatoria, algún profesor de literatura nos dejó leer El Laberinto de la Soledad, que me parece es un libro pues no tan sencillo de leer en esa etapa adolescente, pero que es uno de esos libros que cada que uno lo lee y lo relee, descubre cosas nuevas porque uno se va transformando y con él mira con otros ojos el libro, ¿no? Octavio Paz estuvo fuera de México y creo que también esta visión le permitió ver desde otras tesituras el México, y después, bueno, él fue embajador, ocupó diversos cargos, pero este libro es una obra maestra de hablar sobre los valores mexicanos. Creo que es un libro que si uno le da al extranjero podría entender mucho más de México. ¿Cuáles son estos elementos, estos valores culturales que tú identificas y quizá los puntos que a ti te llamaron más la atención? Porque lo platicábamos antes de iniciar el programa y leerlo en la preparatoria, leerlo como en la licenciatura, leerlo terminando la licenciatura, incluso en algún momento o alguna etapa de nuestra vida, le encontramos una fascinación distinta a este libro. ¿Cuáles han sido esos valores culturales que tú encuentras y los que más te han llamado la atención en esta última lectura? Pues mira, yo creo que sí, efectivamente, Octavio Paz escribe, o mucho de el contenido de este libro se formula cuando él se encuentra en el extranjero. Uh-huh. ¿No? Y esta parte es importante porque el mismo Paz así lo dice en su libro. Parece que esta búsqueda de identidad, que en mucho es el tema que aborda uh-huh. el libro, solamente se puede dar cuando nos encontramos lejos de nuestro país, ¿no? Cuando comenzamos y nos sentimos ajenos en una tierra que no es la nuestra, con gente que no es la nuestra, es cuando comenzamos entonces a preguntarnos, a ensimismarnos y a formular preguntas que él pretende no responder, porque el propio Paz decía que su libro no se trataba de un ensayo crítico de lo mexicano, sino más bien un recorrido histórico, un recorrido crítico de lo que el mexicano ha sido. Y en ese sentido me parece que el libro es una narración, sí, histórica, de lo que es lo mexicano, pero que esa esencia, o más que esa esencia, esa alma y ese genio del mexicano
que pretende plasmarse en estas páginas se va transformando conforme va avanzando el tiempo. Sin embargo, hay momentos, hay huellas que nos han acompañado desde nuestro inicio, ¿no? Y me parece que hay una idea central en el libro, y esa idea central, que un poco responde a la pregunta que me has formulado acerca de cuáles son esas pistas que yo lograría advertir, esos valores que como mexicano pudiera identificarnos, me parece que serían dos. Uno, la soledad. No en vano el libro recupera esta palabra, el sentimiento de soledad que el mexicano en diferentes momentos de su vida y en diferentes momentos de su historia experimenta. Y el otro me parece que tiene que ver con el sentimiento de otredad, es decir, con el sentimiento de sentirnos ajenos, ¿no? Ya sea en el extranjero, ya sea en nuestra propia sociedad, pero el mexicano presenta este sentimiento de mirar ajeno la realidad del otro, ¿no? Platicábamos que Octavio Paz escribe este libro Fuera del País, parte del libro Fuera del País, el tema de la migración. O sea, la migración es por diversos factores. ¿Cómo habla de la migración Octavio Paz en este libro? Mira, este tema en específico, don Octavio lo ve como este sentimiento que te decía de soledad. Él lo advierte mucho más en los mexicanos que viven en el extranjero, ¿no? Él menciona en uno de los capítulos que precisamente una de las representaciones más claras es la figura del pachuco, ¿no? Y él trata de hacer una descripción un poco de la personalidad de estos personajes, pero él hace un puente entre aquellos extranjeros, o mejor dicho, aquellos mexicanos que viviendo en el extranjero se sienten ajenos a esa cultura, ¿no? Y en ese sentimiento de sentirse ajenos, nace también un sentimiento de soledad en ellos. Él dice en el libro, todo este paisaje, refiriéndose a Estados Unidos, todo este paisaje es muy bello, pero no es mi paisaje. No es la bugambilia que yo veo en mi casa, que yo veo en mi pueblo. Para poder apreciar y conocer y asir la belleza de un lugar, debo tener una conexión con ese lugar, ¿no? Entonces, al no tener el mexicano en el extranjero, el migrante en el extranjero, cómo comprender o traducir las cosas bellas que también existen en el extranjero, nace ese sentimiento, uno, de soledad, pero dos, de añoranza permanente por su tierra, ¿no? En el libro de pronto vemos, y lo escuchamos en el Senado, en la Cámara, en las calles, este grito de viva México, hijos de la chingada. Fuerte, pero Octavio Paz nos habla también de este grito y de lo que y le da una explicación. ¿Cómo la ves tú esta reflexión que hace Octavio Paz? Y que además es un grito que vemos muy cotidianamente y que incluso después de leer esta obra, cuando lo escuchamos, ya no nos remite a todo lo que representa, sino a la literatura de Octavio Paz. Sí, claro. Yo creo que hay frases, ¿no? Que están tan en contacto cotidianamente con nosotros que muchas veces repetimos de manera inconsciente, ¿no? Sin reparar quizás en la carga significativa de las palabras. Octavio Paz nos dice y nos recuerda la figura de lo que es la chingada, ¿no? Y él hace alusión a una figura femenina, ¿no? A esa madre que nutre a la nación mexicana y que nutre a todos los mexicanos. No en vano la figura de la madre en la cultura mexicana es una figura súper emblemática, importante para todas y para todos los mexicanos, y de alguna manera esa referencia de ser hijos de la chingada hace referencia a alguien que ha podido, digamos, fregar, así lo dice Octavio Paz, que ha podido burlar, que ha podido molestar, que ha podido sacar provecho de otra persona, ¿no? Los hijos de la chingada son esos otros, aquellos que no somos nosotros, es decir, los extranjeros, los malos mexicanos, ¿no?
otros que no somos nosotros. Y esa madre burlada, esa madre chingada, es también otra madre que no es la nuestra, ¿no? Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan. Estamos en Cultura al Derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, hablando quizá de una de las obras más emblemáticas de la literatura mexicana que nos habla sobre el mexicano, y me refiero al Laberinto de la Soledad, Octavio Paz, y para ello me acompaña el maestro Óscar Ramos. Hablar de la identidad cultural. Platícanos un poco de este concepto de identidad cultural y cómo nos representa y cómo nos identifica a los mexicanos, y además nos plasma esta obra de Octavio Paz. Uno de los objetivos que Paz se planteó un poco al estar escribiendo este libro, además dicho por él mismo, era buscar aquello que como mexicanos nos hace distintos a otros pueblos, ¿no? Uh-huh. Aquello que como mexicanos históricamente ha marcado, digamos, una diferencia. Y me parece que uno de esos rasgos distintivos y que Octavio Paz advierte en sus líneas es precisamente que la personalidad del mexicano y la personalidad de la nación mexicana encuentra momentos de liberación, ¿no? Y el propio Octavio lo dice en su libro. El espíritu festivo que el mexicano tiene sale a relucir en diferentes fechas de nuestro calendario cívico, ¿no? La fiesta para el mexicano es un momento de suma importancia. Y es un momento de suma importancia porque es cuando ese mexicano puede abrirse, cuando puede expresarse, ¿no? Él advierte concretamente, por ejemplo, en la fecha del grito del 15 de septiembre, ¿no? Nuestra propia fiesta que se llama la fiesta del grito, ¿no? Es una fiesta de liberación, una fiesta donde el mexicano puede permitirse, así lo dice Octavio Paz, puede permitirse por unos momentos, por unos instantes, por unas horas, puede permitirse el gritar, el ser otro, ¿no? Desaparecen las jerarquías, desaparecen los estatus y lo único que importa es la liberación y es la fiesta, ¿no? Y él dice incluso, quizá el mexicano grita con tanta fuerza en este día con el único objetivo de poder callar y guardar silencio el resto del año, ¿no? No te rajes, ¿no? Exactamente. Este grito de no te rajes, de tienes que aviéntate a hacer las cosas, y también en esta festividad que nos menciona, pues hacemos festividad hasta la muerte, ¿no? Es cierto. Estas fiestas de noviembre en el cual vemos de una manera distinta a la muerte. Yo recuerdo una extranjera, una académica, Sonia Rodríguez, que era investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que cuando llegó a México comentaba que algún admirador le llevó de regalo una calaverita de azúcar con su nombre. Y para ella era un temor, o sea, ¿cómo se atreve alguien a regalarme una calaverita con mi nombre, ¿no? O sea, era como un tema de amenaza. Entonces, desde luego, ella dejó de contestarle los mensajes, el teléfono, porque era una manera distinta de ver la muerte, ¿no? Y creo que esta parte que tú dices de festividad, nos refleja mucho como mexicanos la muerte, como la ve Octavio Paz. Fíjate que hay un tema, me parece que hay dos grandes temas en la obra de Octavio Paz, ¿no? No solamente me refiero al libro del laberinto, sino me refiero a su poesía y me refiero en general a la obra del maestro. Y esos dos grandes temas, me parece, por una parte es el amor y por otra parte me parece es la muerte, ¿no? Para el mexicano, o mejor dicho, para el extranjero, es difícil entender la manera en la que el mexicano se relaciona con la muerte, ¿no? El mexicano, a diferencia de otros pueblos, no digo que de manera exclusiva, pero sí a diferencia de muchos otros pueblos, mira de frente a la muerte, ¿no? Uh-huh. Eso no implica que la muerte no nos atemorice, ¿no? Pero de alguna forma el mexicano se burla de ella, el mexicano juega con ella, el mexicano besa a la muerte. No podemos olvidar que México, que el mexicano, somos una nación ritual, somos un pueblo ritual, ¿no? Entonces, la manera en la que el mexicano en mucho se relaciona con la muerte es precisamente a través del amor,
¿no? Incluso dice el propio Paz, no en este libro, pero sí en su poesía, que una de las maneras, uno de los juguetes con las que el mexicano ha logrado enfrentar a la muerte, no es otro sino el amor, ¿no? Entonces, si hay un acto de amor por la vida, es precisamente el ensalzar la muerte, ¿no? Y esta es una idea presente desde épocas antiquísimas en México. La idea de la muerte que hoy en día el mexicano tiene, efectivamente, no es la misma que la que tenían nuestros pueblos prehispánicos, ¿no? Sin embargo, la idea de la muerte siempre ha acompañado al mexicano. Antes, en la época prehispánica, como una especie de portal hacia otra vida, ¿no? Hoy en día el mexicano y su muerte, me parece, es otra, pero siempre nos ha acompañado, ¿no? Hoy en día quizá la muerte para el mexicano está un poco desprovista de significado, pero lo cierto es que la muerte nos acompaña permanentemente y hay fechas enamoradas de la muerte, ¿no? Como es el Día de Muertos. Hay otras fechas que pretenden exorcizarla, ¿no? Pero siempre la idea de la muerte acompaña la vida del mexicano. El papel de la religión. ¿Cuál es el papel de la religión? Y que además lo vemos, este peso que tiene la religión en el contexto mexicano. Platícanos un poco de esto. Mira, Diego, me parece que la religión también va a nutrir de manera importante el ser del mexicano, ¿no? Y esa manera de nutrirla se acompaña desde nuestras fiestas religiosas, ¿no? Octavio Paz nos dice que el mexicano es una especie de resultado de nuestra relación con España, ¿no? Y por otra parte, los aztecas son aquellos guerreros que a través de las guerras floridas no hacían otra cosa sino capturar enemigos para sacrificarlos a sus dioses. El mexicano es el resultado de esas dos culturas. Por una parte, los defensores de una fe, y por otra parte, aquellos que pretenden ofrendar a sus dioses para poder saciar la sed que tenían, ¿no? Nos habla este libro de la identidad, ¿no? Prácticamente nos lleva esta figura de la identidad. ¿Hay una pérdida de identidad en nuestro país? ¿Y cómo podríamos rescatar esta identidad? Es una gran pregunta. Me parece que más que una pérdida de la identidad, decíamos hace un rato, cómo en la adolescencia uno comienza a buscar su propia identidad, algo que responda a ese sentimiento de soledad que como personas tenemos. Con los pueblos pasa lo mismo, así lo dice Octavio Paz, ¿no? Los pueblos que, digamos, de alguna forma están en un desarrollo histórico, buscan precisamente afianzar esa identidad. Aquello que identificaba plenamente a los mexicanos de hace 200 años, de hace 100 años, no es lo mismo que hoy identifica a los jóvenes mexicanos, ¿no? Es decir, el propio Paz lo dice, muy probablemente lo que yo estoy escribiendo en este libro en 50 años haya cambiado, ¿no? Pero sí va a haber algunas notas que van a permanecer intocadas, ¿no? Y algunas de ellas son precisamente de las que habla Octavio, pero en ese tránsito como nación va a haber una transformación indudable de la identidad. Vamos a tener que ir a un corte, no se vayan, estamos en Cultura al Derecho. Filósofos revisan la identidad mexicana. Este programa ha sido una gran oportunidad para revisar el carácter de los mexicanos, así como los elementos que definen su identidad. Por eso nos parece importante enriquecer la idea con las tres reflexiones más inspiradoras, y a veces no tanto, de filósofos mexicanos, seleccionadas por Neta y por mí, El Alebrije. Aquí vamos. 3. Antonio Caso. La psicología del pueblo mexicano es más difícil de llevar a buen término que la de los pueblos europeos. Porque el alma colectiva de los mexicanos no ha cuajado aún en formas o aspectos característicos y definitivos. Número 2. Samuel Ramos. Si alguna vez nos hemos de proponer un plan de vida, ha de ser porque sabemos lo que realmente somos. Y número 1.
José Vasconcelos. Corresponde a una raza emotiva como la nuestra sentar los principios de una interpretación del mundo de acuerdo con nuestras emociones. Ahora bien, las emociones se manifiestan no en lo imperativo categórico, ni en la razón, sino en el juicio estético, en la lógica particular de las emociones y la belleza. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando este maravilloso libro, El laberinto de la soledad, de Octavio Paz con el maestro Óscar Ramos. Óscar, ¿qué nos deja esta obra? Ya hemos hablado sobre el tema de la identidad, sobre el tema de la reflexión de cómo nos vemos los mexicanos, del pachuco. Es decir, hay muchos elementos, que la religión, la muerte, la fiesta. ¿Qué nos deja esta obra? Me parece que una de las ideas más importantes que no solamente este libro, sino la obra de Paz en general, nos ayuda a rescatar, es la idea de lo plural, ¿no? De cómo en las voces de los otros podemos incluso encontrar nuestra propia voz. Me parece que la obra del maestro Octavio Paz es eso, una obra dedicada a lo plural. Hay incluso por ahí alguna anécdota que el propio maestro contaba, que alguna vez en un congreso, estando en Valencia y en plena guerra civil española, tuvo la casualidad de encontrarse al lado de una escaramuza. Pasando al lado de esta escaramuza y a través de una barda, él logra escuchar las voces de los enemigos, de las tropas enemigas, ¿no? Que están platicando, que están intercambiando cigarrillos, pidiendo cafés. Y él dice que tuvo un momento de revelación ahí. Y ese momento de revelación es el saber que el enemigo también tiene voz humana, ¿no? Quiero entrar a una parte que, además de una situación jurídica que se vive en el país, él habla de la migración. Y la verdad es que la migración es algo que nos va llevando, las razones y los motivos por las cuales una persona migra son distintos, pero no siempre son por una razón de gusto, de placer, que puede llegarse a dar. Pero en el contexto real generalmente es por un conflicto político, por un conflicto económico, por un conflicto de seguridad. El tema de la migración, ¿tú cómo lo ves? Y además quiero también rescatar contigo el cómo nos vemos como mexicanos. Muchas gracias, Diego. Me parece que el tema de la migración es un tema que siempre ha existido, ¿no? Es un tema que humano no puede parecernos ajeno y que, como bien dices, deberíamos rescatar lo mejor de precisamente esta conjunción de culturas, ¿no? No desconozco, por supuesto, los temas jurídicos, los temas políticos que esto implica, pero me parece que hoy en día, donde los nacionalismos se han exacerbado, ¿no?, deberíamos precisamente abrirnos a la gran riqueza que la migración y que aquellos que vienen de otras latitudes han traído hacia el arte, hacia la cultura. Concretamente, este libro no hubiera sido posible sin un intercambio cultural como el que Octavio Paz tuvo en el extranjero, ¿no? Sí, que creo que esa parte es importante recalcar de Octavio Paz, que fue embajador y que además estuvo en diversos lugares. Y como lo mencionabas al inicio del programa, este libro fue escrito en mayor parte incluso en Estados Unidos, fue embajador en la India, y eso nos habla un poco también del autor. Conocer la obra también es conocer parte del autor. ¿Algún mensaje con el que quieras cerrar, Óscar? Pues me parece nada más importante resaltar que muchas veces lo novedoso, ¿no?, lo más nuevo, no está en lo último que se edita o en lo último que se escribe, sino en redescubrir y envolver a los clásicos de nuestra literatura, en redescubrir a nuestros grandes maestros como lo es Octavio Paz. Y me parece que ahí precisamente podremos escapar de ese laberinto de la soledad del que hablaba Octavio y hacerlo como él lo dijo en alguna entrevista: del laberinto de la soledad solo se sale caminando. Y como país, esto es hacia donde debemos caminar. Óscar, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. Muchas gracias, Diego. Y gracias a ustedes. También los invitamos los martes. Los martes estamos en Radio UNAM 96.1 FM en Derecho a Debate. Que tengan muy buen día.